Hola a todos, bienvenidos una vez más a The Impressive Gamer. Y sí, sé que tengo que dar varias explicaciones. Número uno, siento haberos dado, no haberos subido un vídeo desde hace tanto tiempo. Porque, a ver, he seguido estando pues liado y no he podido dedicarle mucho tiempo al canal de YouTube. Pero espero que eso cambie de ahora en adelante y pueda subir vídeos más a menudo. Bueno, segundo de todo, como podréis notar, tengo un nuevo especie de equipo. Los cascos son distintos a los del directo de Halloween. Estos son unos nuevos con luces LED. Sí, son por cable, porque para los que os estéis preguntando, porque no me gustan los inalámbricos, sí son mucho más modernos y todo eso, pero como que no les tengo mucha confianza porque quién sabe cuándo se desconectarán o así o la batería se les acabe y eso. ¿Es posible sobrevivir en un mundo única y exclusivamente en un mundo en el que está fusionado el Overworld con el Nether? Hoy vamos a comprobarlo. Así que bueno, estamos aquí en Minecraft Java. Sí, ya lo tengo. Entonces vamos a crear un mundo nuevo. Vamos a ponerle... A ver, seguiremos con la odisea de que el señor teclado a veces nos fallará, pero espero que no. Vamos a ponerle mundo fusión. A ver, con tilde. Vamos a ponerlo en extremo para hacerlo más interesante. Vamos a darle a más opciones del mundo. Vamos a cofre de regalo, pues qué pena que no podamos darle. Vamos a darle tipo de mundo, extra plano no. Supervivimos tampoco. Amplificado tampoco, bioma. Sí que vamos a darle desiertos del Nether. Vamos a dar a hecho. Aquí también a hecho. Y vaya, es que estoy muy nervioso. Ay, el micrófono. Entonces, bueno, vamos a darle a crear mundo y vamos a ver qué locura de mundo nos va a tocar. No sé cómo es porque no lo he probado, pero... lo voy a comprobar aquí con vosotros. Por cierto, mientras va cargando el mundo, podéis seguirme aquí en mis redes sociales que tengo aquí y que os muestro aquí. Y también os los dejo abajo en la descripción junto a más vídeos interesantes. Y eso. Entonces, bueno, estamos ya listos. Madre mía. Ha cargado al 100%. Está... ¿Dónde estoy? Vale. He aparecido en un hueco en medio de la tierra. Espero poder salir, ¿eh? Vale, he aparecido como en un harrarín. Vale, me da que esa columna de agua lleva a la... Vale. What? ¿Qué demonios? Primero escuchamos como el típico sonido del Nether. Una gigante... Au. Una gigantesca... Me he estremecido porque tengo mucho miedo, porque esto es muy extraño. Una gigantesca columna de agua flotante. Y vamos a subir. Y también he notado que las nubes... Estamos como en un océano bugueado. Vale, número uno tenemos allí... Uf, cuidado que nos caemos. Una fortaleza. Una fortaleza y las... Joder, qué mal rollito, tú. Esto está dando un mal rollo... Vale, lo que sí es que no veo que haya... Vale, ahí tenemos un ghast y un magma cube, tú, esto es muy random. Vale, vamos a esquivar al magma cube como podamos. Y la verdad es que de comida como que no tenemos o mucha, pero tampoco hay ni árboles, ni tampoco hay... Señor Slime, por favor, ¿me puede dejar tranquilo un momento, por favor? Gracias. No tenemos... Voy a tener que coger un poco de tierra. No viene el slime, ¿no? Vale, por ahí hay un gas. Pero es que da muy mal rollo porque suena muy raro. Y mira esa montaña. Y mirad esa montaña de allí. Es muy extraña. Mirad, estamos aquí desolados en un mundo fusionado con el Nether. Bueno. Conseguimos el logro de una terrible fortaleza en el mundo normal. Y qué mal rollo, tú. Eso da muy mal rollo. Y más encima no hay madera. ¿Será que habrán todavía cofres loot? Joder, tú. Esto da muy mal rollo. ¿Hola? Vale, hay un esqueleto. Vamos a continuar por esta zona.
Oigo Piglin zombie. Oye, ¿será que se generan bastiones en este mundo tan extraño? A ir con cuidadito. Uy, la rarín del principio, señores. A lo mejor desde las altas montañas podremos ver algo. Uf, hay que ir bajandito con cuidadito, porque la verdad no me hace mucha gracia. Vamos a crear otro nuevo mundo en el que lo vamos a poner en supervivencia normal. Vamos a permitir los trucos por si acaso. Vamos a crear mundo, bueno, ya borrado, locura, locura. Esto, vamos a darle. Vamos a cambiar el objetivo del video, que era sobrevivir en los desiertos del Nether, a una mezcla, probar distintos tipos de mundos, a ver qué tal nos va. Estamos aquí. El cofrecito de y ese portal. Eso es lo que más me llama la atención. ¡Oh! Ya lo tengo. Vamos a abrir el inventario. Vamos a. Uy. Vamos a coger. A ver, vamos a coger una mesa de crafteo. Vamos a ponerla y vamos a poner una trampilla. Ahí está. Vamos a coger un par de trampillas. Ay, madre mía, la voz, cómo me ha salido. Ah, y vamos a hacernos también una pala. Una pala y aquí estamos. Vamos a hacernos unos pocos palos. Uy, casi que me gasto toda la madera de una, ¿eh? Y hay que aprovecharla porque la verdad es que no hay una pala. Y vamos a romper esto de aquí. Y vamos a pillar tierra. Será nuestro bloque principal, la verdad. Aunque si encontramos piedra podríamos coger un poquito y mejorar las herramientas. ¿Cómo era que decían que hacían? A ver, era así, ¿no? Vale, me estoy desviando demasiado. Vamos a intentar entrar a ver qué ocurre. ¿Me teletransporta a la isla del End? O sea, del dragón. ¿O cómo? ¿Cómo hace? Vamos a venir aquí, vamos a poner una trampilla. Huida conseguida. ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Socorro! Me estoy ahogando. ¿Cómo que huida conseguida? ¿Qué demonios? Ahí hay una en City, con barco. ¿Qué pasa? Ah, que estaba con. Bruh. ¿What? ¿Pero cómo que huida conseguida? ¿Qué es eso? A ver, voy a seguir subiendo. Ah, mira, ahí está el otro portal. ¡Ah! Mira, pues voy a explorar estas en cities. ¿What? Hay dos portales. Esta debería tener litros, ¿no? Es que hay veces en las que no tiene litros, por si no lo sabíais. A ver. ¿Cómo? 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 Oh, vale. Oh. No, ¿por qué? Se te transportó. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? Vamos a ver. Ostras, bastante hierro. Vale, estoy haciendo. Repito, estoy haciendo trampas. Pero. Shh, es nuestro secreto.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Protección contra el fuego. No es lo mejor del mundo, pero bueno, cubre de diamantes, así es. Bueno, pues mira, una pala mucho mejor que... que lo que tenía antes. Entonces vamos a equipar con esto. Ponemos las antorchas aquí. Y... aquí están. Las elitros, por fin son nuestras. Ay. La primera vez que las cojo así... a ver. Vale. Vale, vale. Vamos a abrir por aquí porque aquí tiene que haber unas pociones de curación. Destilería local. Me las voy a pillar. Voy a ponerlas aquí. Ah, claro, vale. Voy a hacerme... vamos a ser listos. Voy a coger la mesa de crafteo. Voy a hacer un casquito. Ups. Vale, la hacha la voy a seguir editando. Ah, y me voy a llevar la cabeza del dragón, por supuesto. Vale, no, tenía que haber aprovechado también el hierro para hacer... voy a venir aquí con cuidado. ¡Toma! ¡Qué susto! Vale, vale. Necesito poción de curación. Necesito ayuda. Socorro, socorro. Otra poción de curación. Enseguida. ¡Qué susto, qué susto! ¡Socorro! ¡Tiene los ojos! ¡Catch! ¡No me da! Es que te acerques. Debilidad, sin ninguna debilidad. ¡A los ojos! Claro, para. Bueno, chicos, creo que ya voy a dejar el vídeo por aquí. Ha estado bastante divertido, pero... un poco extraño, porque en principio iba a hacer una cosa, pero luego cambié, luego quise hacer otra. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. No os olvidéis de dar like, suscribiros para más... y si os ha gustado este video y queréis vídeos más tipo locura, reventad el botón de me gusta y decid que otro idioma infinito queréis jugar y ponedme en la caja de comentarios. Los leo todos y los primeros, y no siempre los primeros, les doy corazoncito y les respondo. Muchas gracias por ver hasta el final, soy ThePressGamer y nos vemos hasta la próxima.